Espero que estén bastante bien. Y hoy les vengo trayendo un increíble seed por Minecraft Pocket Edition. Les vengo trayendo un super seed y el día de hoy vamos a ver este seed. Espero que les guste. Ya saben que en la descripción, chicos, les dejaré lo que he dicho, mi link a mi Twitter, para si me quieren seguir, chicos. Ya saben que pues los agradecería bastante si me quieren seguir. En esta ocasión les vengo trayendo un increíble seed. Como pueden ver, la seed es 343, 145, 341. Y bueno, el tipo de mundo, chicos, ya saben que lo tienen que poner en infinito. El modo de juego, en este caso yo lo voy a poner en creativo. Ya saben que ustedes lo pueden poner en supervivencia para si quieren jugar en supervivencia y hacerse una serie survival. Y bueno, chicos, les quiero comentar de que el nombre no afecta en nada. Y pues yo en este caso le puse like y suscríbete. Así que pues nada, si es la primera vez que ves unos videos, te invito a que te suscribas y ya sabes, dejar tu like para que yo pues siga trayendo estas increíbles. Vamos por 1500 likes, yo sé que sí podemos, chicos. Así que pues nada, vamos a darle en crear mundo. Y mientras se genera, les digo que este seed está bastante genial. Se los trataré de dejar en la descripción, chicos. Igual, si quieren copiar este seed, solamente lo que pueden hacer es revisar el video y ponerla. Pero igual, como les digo, o sea, no tiene mayor diferencia que irse a la descripción y copiar la seed. Y bueno, chicos, vamos a ver por acá. Como pueden ver, justamente cuando lleguemos por aquí, lo que vamos a hacer, vamos a aparecer justamente por acá. Vamos a venirnos por aquí, chicos. Y justamente cuando estemos por aquí, vamos a atravesar por estos dos árboles y nos vamos a ir justamente derechito para acá. Así que, bueno, chicos, ya que estamos por aquí, lo que tenemos que hacer es venirnos para el bioma de la nieve. Y como pueden ver, chicos, en esta al seed en particular, vamos a encontrar lo que es una mega aldea en el bioma de la nieve y de la taiga. O sea, está bastante bien, es una combinación bastante extrema. Como pueden ver, está muy genial. Y como les digo, son los típicos biomas extremos donde está súper padre. O sea, estos biomas están muy extremos por el simple hecho de que los cultivos, como pueden ver, el agua se les congela y pues es difícil cocinar. Digo, es difícil, se puede decir que cultivar en estos biomas. Y pues nada, vamos a buscar la casa del herrero, que según yo estoy por acá, sí, está por acá, como pueden ver. Y pues nada, chicos, vamos a ver qué tiene, vamos a ver qué podemos obtener de esta increíble seed, que está bastante genial. Como les digo, o sea, estos típicos seeds, pues me recuerdan a Navidad y todo eso. Y bueno, como pueden ver, tiene 3 de iron, tiene lo que viene siendo 2 de oro y tiene lo que viene siendo 3 de pan, que está bastante bien, o sea, está bastante bien para la hora de lo que viene siendo, pues empezar en Minecraft, empiezas con algo. Y bueno, pues por acá, chicos, tenemos lo que viene siendo el bioma de la taiga, que está bastante bien igual. Y como pueden ver, por acá tenemos lo que viene siendo este bonito bioma. Por aquí tenemos lo que viene siendo una cueva, que está bastante bien. Y bueno, vamos a venirnos por acá, por este lado, vamos a encontrar lo que viene siendo otra aldea. Como pueden ver, son dos aldeas que están muy, pero muy geniales. Y esta está mucho más grande. Como pueden ver, por aquí tenemos lo que viene siendo los cultivos, tenemos los aldeanos ahí todos locos. Y pues nada, por acá vamos a ir a lo que viene siendo la siguiente, se puede decir que casa del herrero. Y como les digo, chicos, les quiero comentar de que espero que apoyen este video con su like para yo traer lo que he sido más seeds. En esta ocasión pues vamos por 1500 likes, que la verdad yo sé que sí podemos, así que ya saben, apoyen el video con su like. Y bueno, vamos a venir por aquí, aquí justamente por esta puerta vamos a entrar y por aquí tenemos lo que he diciendo esto. Wow, miren, o sea, tenemos 3 espadas de iron, tenemos lo que he diciendo una silla de montar, también tenemos lo que he diciendo una armadura para el caballo, tenemos lo que he diciendo 4 de pan y un poquito de tinte, que la verdad está muy, pero muy bien. Y bueno, chicos, ya saben, ya sería cuestión de encontrar el caballo, pero ya tienes todo lo necesario para, pues más que todo, tener tu propio caballo. Y bueno, por acá tenemos lo que viene siendo el bioma de, pues ya saben, de la nieve. Y por acá podemos lo que viene siendo encontrar estos picos de nieve y todo eso, que la verdad están bastante bien. Y como les digo, o sea, es un bioma que pues igual me recuerda mucho a lo que viene siendo a Frozen. Imagínense, así de, imagínense la Frozen, así, ya saben que esto es pura tonterismo. Y pues nada, vamos a ver, así es, decir, miren. Así, libre, no se puede poner bloques. Voto para, así se puede, super. A ver. No se puede poner bloques. Yo subo un... Antes se podía, a ver. Así, imagínense poniendo bloques libre eso. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este increíble. Sí, espero que les haya encantado. Espero que apoyen este video con su like, chicos. Vamos por 1500 likes. Yo me despido, cuídense mucho. Juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.